Quiere decir Museo de Arqueología de Alta Montaña. Está situado en la Plaza 9 de Julio, en Salta, en el centro de la ciudad, y nació para albergar y para difundir un patrimonio que se encontró en una expedición arqueológica en el año 1999, los famosos niños del Yuyayaco. En el 99, una expedición de la National Geographic con codirectora Constanza Ceruti, una arqueóloga argentina, y el doctor Johan Reinger suben al Yuyayaco y a una altura de más de 6.700 metros encuentran tres niños que hoy se sabe que son las momias mejor preservadas del mundo, los niños del Yuyayaco, porque el volcán se llama Yuyayaco. Los tres niños están celosamente custodiados en el Museo Salteño. Una luz tenue ilumina el cuerpecito rígido de una niña. En 1999, y después de armar un campamento en la alta montaña y de trabajar durante 21 días en el volcán, los expedicionarios cavaron en un cementerio incaico y dieron así con las tumbas. Allí se encontraron la doncella, que es una niña de 14 o 15 años, la niña del rayo, que es la más pequeña de 6 años, y el niño, que tiene 7 años. Estos niños fueron ofrendados a los dioses por los incas en una ceremonia que se llamaba capacocha, quería decir obligación real, y era la máxima de las ofrendas o el máximo de los sacrificios que hacían los incas a los dioses. Consistía, obviamente, eran seleccionados, eran elegidos de una élite, de un grupo de la alta sociedad incaica. Eran elegidos también por su belleza física, por su parentesco quizá con el inca o con los curacas o gobernadores de provincia. Y esta selección o el hecho de ser elegidos era un honor para ellos. Pensemos que era otro concepto de la vida y de la muerte. Estos niños no iban a morir, sino que iban a ser dioses, iban a encontrarse con sus ancestros en la montaña y desde allí a proteger a ese territorio que iban a observar, que iban a mirar, porque obviamente también era parte de un sistema político, ¿no?, en el cual los incas iban avanzando sobre determinados territorios y estos niños actuaban un poco como veedores, como mensajeros, como observadores de toda esa región que se iba anexando al imperio. Dios se derrumbó con la llegada de los españoles. Los misioneros entonces destruyeron templos y objetos ceremoniales y sobre sus ruinas construyeron las iglesias. Pero a los santuarios de altura, como el del Yuyayaco, no pudieron llegar con su fiebre destructiva. Así es como esos pequeños dioses fueron encontrados absolutamente intactos. ¿Cómo murieron? En el caso de muchas capacochas, a los niños se los mataba. Había algo de violencia, digamos, por ahorcamiento, por un lanzazo en la espalda, por un mazazo en la cabeza. Hay varias capacochas, hay muchas en Sudamérica, ¿no?, en la línea andina. En el caso de los niños del Yuyayaco, no hay signos de violencia. Fue una muerte pacífica que se dio fundamentalmente gracias al consumo de chicha, que es una bebida, fermento del maíz con alta graduación alcohólica, que los niños consumieron durante un lapso largo de tiempo. Y además por el hecho, se adormecieron por efecto de la chicha, por efecto de la baja presión en la alta montaña. Claro, por efecto del metros? Frío, más de 6.700 metros. Claro. Y por la baja... Cubrimiento, considerado uno de los más importantes para la ciencia por el asombroso estado de conservación de las momias. Y los objetos que se llevaron de este mundo fueron bajados de la montaña en pequeñas cajas con hielo seco y luego depositados en cápsulas de criopreservación que intentan replicar las condiciones de la alta montaña donde estaban. Cápsulas que, operadas por especialistas, parecen la escena de una película de ciencia ficción. Nunca se muestra a los tres niños al mismo tiempo. Se van exponiendo de a uno, rotativamente. En el momento de hacer esta historia, es el turno de la niña del rayo. ¿Por qué ese nombre? Se llama así porque en algún momento de estos 500 años en los cuales ella estuvo enterrada, sabemos que estos niños tienen 500 años, fueron todos de la civilización incaica,
Un rayo golpeó la tierra en la cima de la montaña, penetró en la tumba y le quemó parte de su cuerpo, parte de su carita y de su cuerpo. Entonces, por eso es que se llama la niña del rayo. Cada una de las momias tiene una actitud muy definida. La niña del rayo tiene la boca abierta, como en un grito. Parece estar estremecida por ese fenómeno que la afectó después de muerta. El más pequeño está como metido dentro de sí mismo. La doncella parece dormida. La exhibición... También antropólogos y arqueólogos se opusieron y hay muchos que se siguen oponiendo. Son discusiones que están siempre en el tapete de la ciencia y de la sensibilidad también de las comunidades originarias y de la comunidad urbana, porque la comunidad urbana de Salta hoy siente que los niños son parte de su identidad. Ya los considera como propios. Es decir, son muchos actores sociales que se han adueñado, que se han apoderado de estos niños, que los quieren, que los respetan y que son como un símbolo ya, son parte de la salteñidad, ¿no? El hecho de decirnos gracias por poder presentarnos esto, por mostrarnos esto. Hoy llego a valorar una cultura ancestral, la llego a apreciar y estoy orgulloso de ser argentino porque esto es parte de mi identidad. El MAM ha servido, y esto es indiscutible, para reposicionar a las comunidades originarias en la historia, porque de hecho 3.000 personas por día lo visitan en alta temporada. Es una colección única.